Nuestro beneficio neto ha alcanzado los 1201 millones de euros, es decir, un 0,5% más, y nuestro EBITDA 4477, un 14% más. Es muy importante llegado a este punto decir que tanto el EBITDA como, por ejemplo, como sin duda el beneficio neto incluyen las provisiones que hemos llevado a cabo para el tema de eh, nuestro contencioso con Sonatrack. Eh, el contencioso con que debo insistir en que todavía debe considerarse como incierto y no definitivo, eh, eh, ha eh, ocasionado que nuestra sociedad haya hecho unas provisiones, de hecho, dos tipos de provisiones que están en el EBITDA restando naturalmente. Una de ellas son lo que podríamos llamar unas provisiones ordinarias, bueno, de hecho no son tales, claro, pero recurrentes, que venimos haciendo desde el 2007, y una extraordinaria que se ha llevado a cabo este año de una manera específica en el cierre de cuentas del 2010. En toda la zona del Magreb tenemos, como saben ustedes, importantes contratos con Argelia, eh, que siempre han sido cumplidos con rigurosidad, incluso en periodos complejos, incluso más complejos que el actual. Tenemos también eh, inversiones y contratos en Egipto con una planta de licuefacción que ha estado funcionando incluso en la presente crisis con absoluta normalidad. Y tenemos un contrato, no muy voluminoso, un contrato con Libia, que si no me equivoco finaliza el, el año que viene, que se está también cumpliendo con normalidad. Afortunadamente, eh, gas natural en Fenosa en particular y España en general tienen diversificado su aprovisionamiento debido a las plantas de eh, regasificación y por lo tanto aunque sin duda que va afecta afectaría una crisis generalizada en el norte de África no es menos cierto de que la experiencia hasta ahora demuestra que en general eh, se han cumplido siempre rigurosamente los compromisos de aprovisionamiento y, en segundo lugar, también es verdad que estamos bastante bien preparados por nuestra apertura a los mercados mundiales para tratar, si fuera el caso, y no lo esperamos, para tratar de compensar cualquier posible problema. Tarifas. Vamos a ver, no sabemos lo que va a pasar, el Gobierno eh, lo sabrá. Lo que nosotros creemos firmemente es que no es posible seguir haciendo agujero. Es decir, eh, habrá que subir tarifas si es que es necesario subir tarifas. Y si no es necesario subir tarifas, que no se suban. Y si se pueden bajar, que se bajen. Por lo tanto, eh, yo ignoro, no tengo en estos momentos conocimiento de cómo está evolucionando el sistema eléctrico en la parte regulada. Eh, si resulta que eh, la parte regulada, ya sabéis, fundamentalmente es el transporte, la distribución y las energías renovables. Si resultara de que va a haber un desequilibrio. Como hay ya unos límites al déficit de tarifa y además es un mecanismo en sí mismo pues, bastante perverso, eh, será necesario eh, ponerle coto inmediatamente y estamos seguros de que así el Gobierno lo deberá hacer. Eh, si eso querrá decir que ahora hay que subir tarifas y o no, pues francamente no lo sé, pero lo que sí sé es que no es posible seguir mirando para otro lado y cuando se produce un exceso de costes ignorarlo y no trasladarlo a los precios, porque entonces eso lo que hacemos son agujeros, agujeros, agujeros importantes.